En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos hasta los confines del mundo. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Pascual Bailón, que era un franciscano menor. Y vamos a pedir en esta Eucaristía por la salud de Yuseida de Llamarte, Zoraida Aguilar, Gradis Medina de Acero, en acción de gracias por la vida de Carmen Teresa Briceño en sus 92 años, por el eterno descanso de Uber Daolio Bonazzi, Juana Santana, María Auxiliadora Petit e Ignacio Andrade. Y pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que eres el Dios que da la vida a los hombres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el Dios que ha subido al cielo para enviarnos a la fuerza del Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos has invitado a evangelizar en todas partes y en todo tiempo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que otorgaste a San Pascual Bailón un amor extraordinario a los misterios del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, concédenos la gracia de alcanzar las divinas riquezas que Él alcanzó en este sagrado banquete que preparas a tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyeran en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Aleluya. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Aleluya. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, su nombre es el Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús: ahora creen, pues miren, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que le dispersen cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, antes de hacer un breve comentario, quiero explicar algo que nos puede crear un poco de extrañeza y de confusión, porque hoy celebramos la fiesta de San Pascual Bailón. Él nació el día de la Pascua, por eso se llama Pascual, día de la resurrección del Señor. Y el nombre de Bailón no tiene nada que ver con baile, ¿no? Desde niño yo pensaba que era que le gustaba el baile, ¿no? Y era el patrono de los danzarines. Pero resulta que es que Bailón es el apellido y no es como lo solemos escribir con I latina, sino con Y. B-A-Y-L-O-N. Entonces ya sabemos que Bailón no es de baile, sino de apellido. Bueno, de todas maneras, no es malo que él proteja a los que bailan, ¿no? Pero, y es el patrono de todas las cofradías del Santísimo Sacramento. Es una cosa interesante porque quizás pasamos desapercibido esta remembranza de este santo del 1450 y tantos, por allá en esa época lejana. Fue canonizado en 1600 por el Papa Alejandro VIII. Pero lo importante es que es un santo que se dedicó al cuidado de la Eucaristía y por eso la Iglesia lo reconoce. Entonces ya sabemos que San Pascual Bailón no es Bailón de baile, sino de un apellido de la zona central de España. Y la palabra de Dios hoy nos recuerda dos cosas importantes que en estos días hemos tenido o estamos viviendo, como es el de la preparación a Pentecostés el próximo domingo. Y ayer la fiesta de la Ascensión, que es la fiesta de la evangelización. En la primera lectura se nos recuerda cómo Pablo y Apolo y muchos fueron a evangelizar, a anunciar el Evangelio. Y cómo a veces, en el caso de Pablo, se encontró con gente que estaba en el camino, pero no habían terminado de recibir la maduración de su fe. Y por eso él, cuando le pregunta a aquel grupo de personas, 12 hombres allá en Éfeso, que si bien recibió el bautismo, sí, pero el de Juan. No, pero necesitamos que ustedes se bauticen en el Espíritu Santo. Y ellos acceden. Y luego se queda él unos meses allí, según nos dice el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, evangelizando, a ver si termina de convencer a los demás. Entonces, fíjense un hecho importante. Pablo, a tiempo y a destiempo, como le dice a Timoteo, va predicando, va proclamando el Evangelio y no tiene miedo de enfrentarse con quizás dificultades que podrían conseguir. ¿Por qué? Porque tiene la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un ángel. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, cuya fiesta es el domingo que viene. Se nos ha metido ahora en la cabeza de que hay que celebrar la vigilia y después el domingo pasa desapercibido. No, la primero que litúrgicamente no existe la vigilia de Pentecostés, existe la víspera de Pentecostés,
que es generalmente una celebración sencilla para prepararnos a la gran fiesta de Pentecostés, que es cuando celebramos grandes acontecimientos, la venida del Espíritu Santo, la maduración de la iglesia, la mayoría de edad de la iglesia, si podemos hablar así, porque con la misión que ha recibido, como ayer lo veíamos en la celebración de Ascensión, la iglesia se lanza a anunciar el Evangelio con valentía. Y esa valentía lo lleva a la iglesia a hacer lo mismo que hizo Jesús, no tener miedo al mundo. Y no tenemos que tener miedo al mundo porque tenemos su fuerza, la fuerza del Espíritu. Y porque actuamos en el nombre de Jesús, que tengan valor porque yo he vencido al mundo. Porque si actuamos en el nombre del Señor, actuamos con la fuerza, con el entusiasmo, con la potestad que nos da el nombre del Señor Jesús. Por eso yo les quiero invitar en este día y de cara al próximo domingo de Pentecostés a que vayamos pensando, porque el Espíritu Santo, por otra parte, vive en cada uno de nosotros. Pablo y los apóstoles bautizaban en el Espíritu, no era una cosa rara, era el bautismo como tal, porque en el bautismo se recibe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y nos convertimos en templos vivos del Espíritu Santo. También se ha metido una manía, ojo, cuidado, porque no es doctrina de la iglesia. No, bautízame, Señor, en tu Espíritu. Acá al rato lo cantamos. Es una canción que no deberíamos cantar. Bautízame, Señor, en tu Espíritu. No, ya fuimos bautizados en el Espíritu. Renuévame, sí, pero no. Si ya fuimos bautizados, tenemos la fuerza del Espíritu. Ahora, si no creemos, si no sabemos, si somos ignorantes en religión, vamos a estar diciendo, Señor, bautízame en tu Espíritu. Señor, transfórmame. Señor, ya fuimos transformados, ya fuimos bautizados. Lo que sí tenemos es que decir, renueva, Señor, la fuerza, la presencia de tu Espíritu. Eso sí, continuamente estamos renovando las promesas del bautismo, continuamente estamos renovando los sacerdotes nuestros compromisos, los casados sus compromisos. ¿Por qué? Porque eso significa de que no lo dejamos estancados. Y de allí la importancia que en este tiempo, esta semanita, nosotros, ojalá, valiéndonos de las enseñanzas de la iglesia, del catecismo, ojalá leamos el catecismo y el catecismo de la iglesia católica, podamos entonces profundizar en lo que significa el Espíritu Santo para nosotros, el Espíritu Consolador, que significa que es el que nos da fortaleza y nos da entusiasmo para que seamos capaces de vencer al mundo y entonces así anunciar el Evangelio como lo hizo Pablo y como lo hizo Apolo y como lo hicieron todos aquellos apóstoles y como lo tenemos que seguir haciendo nosotros y como lo hizo también con su estilo, dedicándose a la devoción y a la promoción de la devoción eucarística, San Pascual Bailón. Dentro de un momento, el pan y el vino que vamos a presentar en el altar, con la fuerza del Espíritu, va a convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjense, el Espíritu Santo actúa en nosotros. A veces alguien decía que es el gran desconocido, porque ni siquiera sabemos, muchos no saben, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ese Espíritu que transforma el pan y el vino y que nos permite reconocer la gran fuerza de la palabra de Dios que nos transforma, ese mismo Espíritu es el que vamos a celebrar el próximo domingo. Que la intercesión de San Pascual Bailón, que repito, no tiene nada que ver con el baile, porque el Bailón es un apellido, y gran patrono de las cofradías del Santísimo, nos ayuden a decirle a Dios, vive Espíritu Santo en nuestros corazones y transfórmanos, ayúdanos a ser cada vez mejores apóstoles de tu Hijo, de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la intercesión de San Pascual Bailón, precisamente en este día suyo, vamos a pedir por la Iglesia Universal para que en todo momento, con la fuerza del Espíritu, tenga el entusiasmo de la evangelización. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia Diocesana, que en este tiempo también, con los misioneros, con los laicos, con los sacerdotes,
se abra a la fuerza y a la luz del Espíritu Santo para anunciar en medio de dificultades el Evangelio de la vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro seminario y los seminarios de Venezuela, el próximo domingo es el día de los seminarios, que aumenten las vocaciones sacerdotales, los seminaristas perseveren y los sacerdotes se santifiquen, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por tantas personas que requieren de nuestra ayuda, de nuestra oración, de nuestra compañía, de nuestra cercanía, que lo hagamos motivados por los dones del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que están secuestrados, y en especial este grupo de militares que están secuestrados por grupos irregulares, que se les respete la vida, que se les respete su dignidad y que pronto sean entregados a sus familiares, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se han encomendado a nosotros en nuestras oraciones para su salud, porque necesitan un apoyo espiritual, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial aquellos que recordamos en este día, para que Dios les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. A ti, oh Dios, que has venido al mundo y lo has vencido, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas. Bendito sea, Señor, Dios nuestro, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio santo nos purifique, Señor, y derrame en nuestras almas la fuerza divina de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque has cimentado a tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que permanezca en el mundo como signo de santidad y señale a todos los seres humanos el camino que nos lleva hacia ti. Por eso, junto con toda la creación, cantamos ahora el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan.
dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Uber, Juana, María Auxiliadora, Jesús Manuel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pascual Bailón, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que podemos vencer al mundo porque somos hijos de Dios, y en el nombre de Jesucristo podemos decir ahora: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Volveré, dice el Señor, y se alegrará su corazón. Aleluya. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedirle a la Virgen María que siga bendiciendo a nuestra diócesis, a nuestros trabajadores. Hoy compartimos con nuestros empleados aquí de la Curia y le pedimos que les bendiga. También por todos aquellos que se dedican a anunciar el Evangelio y que nunca nos falte la fuerza del Espíritu Santo. Por eso le decimos a la Virgen que nos acompañe: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo quiero hacer un llamado, porque estoy seguro que me escuchan, aquellos que tienen retenidos o secuestrados o en calidad de rehenes a nuestros soldados en el Apure, a que piensen en sus familias, piensen en que son padres, que son hijos, que son hermanos, y que los devuelvan con salud, y que cese la violencia, que cesen los enfrentamientos, y que las autoridades militares correspondientes se dediquen con más énfasis a atender a los suyos y a defender al pueblo, no a una ideología política.
que el Señor les ilumine. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. A seguir nosotros anunciando el Evangelio como lo heredamos de San Pablo, podemos ir en paz. Les recuerdo que San Pascual Bailón se llama así porque Bailón es su apellido, ¿no? Es el patrono de todas las cofradías del Santísimo Sacramento. Que tengan todos un feliz día.